En la faja de este libro, Novios y solitarios, de Antonio Escármeta, se dice que es uno de los más altos y seguros valores de la actual literatura latinoamericana. Antonio Escármeta, con el que tuvimos la suerte de contactar, aunque muy brevemente, en la última feria del libro en Frankfurt, en septiembre pasado, que era una feria que estaba bajo el signo de la narrativa latinoamericana, vive habitualmente en Berlín desde hace algún tiempo. De Escármeta, en este mismo libro, se dice que lo fuerte, lo atrayente, lo prometedor en Escármeta es la energía, la tremenda juventud volcada en sus historias, ese ímpetu capaz de envolverlo todo, avasallador, caprichoso y desafiante, entre otras muchas cosas que no sé si Antonio comparte. Supongo que esas son un poco las ideas de los demás sobre tu propia obra, pero no sé qué piensas tú acerca de cómo es tu literatura. Bueno, tú entiendes que todos los juicios que aparecen en las contratapas de los libros tienen que ser un poco generosos. De otra manera, los lectores que no saben bien de qué se trata el autor se sienten un poco reacios a acudir a la librería. Naciste en Chile, en Antofagasta, un día de noviembre, no sé si fue el 7 o el 17, ¿cuál fue exactamente? Sí, bueno, mi agresión contra el universo comenzó en 1940, en esa época, el 7 de noviembre de 1940. El apellido es un poco sorprendente así a primera vista, lo cual tiene también sus ventajas porque hace que se recuerde mejor. Uh-huh. ¿El apellido es yugoslavo? Sí, mis cuatro abuelos son yugoslavos.